Bueno, y estamos con un amigo ya, porque vino varias veces y estuvo con nosotros, que es Ubaldo Hidalgo, que es el director de Relaciones Institucionales de la Cámara de Diputados. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar acá nuevamente. Qué lindo que nos venís a contar gran movida, gran concurrencia, inscripción de todo lo que fue San Juan Escribe. ¿En qué estancia estamos? Contanos un poquito de avances y demás. Bueno, San Juan Escribe está en este minuto, ya entró en la etapa de jurados los trabajos que han presentado nuestros escritores hasta la semana pasada. Uh-huh. Paralelamente que están estas obras ya en manos del jurado de preselección, luego el de selección. Hay otros grupos de obras que están editándose, están imprimiéndose, ya que son San Juan Escribe 2021, son 15 obras sumamente interesantes con una diversidad de temas. Uh-huh. Que van a ver la luz ahora en el marco de la Feria Provincial del Libro y la Cultura Popular. Bien. Van a estar no solamente presentes físicamente, sino van a estar a la posibilidad de adquirirlas. Bien. A través de los medios de comercio electrónico. ¿Sí? Bien. O sea, va a estar la versión papel y la versión digital también. Sí, pero ambas cosas las puede adquirir cualquier persona a través de Mercado Libre, concretamente. Bien. Y esta es un poco la gran novedad en lo que estamos trabajando en la Cámara, porque a veces podemos tener muy buenos escritores, podemos haber grandes editores. El tema es que no hay canal de comercialización, o mejor dicho, no hay manera que la gente pueda acceder. Claro, a esos ponerlos libros en una vidriera, digamos, porque muchas tal veces cual. Ha habido muchos concursos de este tipo y se hace la edición, se gasta un montón de recursos en esto y de golpe quedan ahí porque no está la difusión, ¿no? Sí, y fundamentalmente el canal de acceso a esos libros. Exactamente. Mira, yo siempre recuerdo un caso emblemático, hace muchos años, en la década del 80. El Senado de la Nación editó un libro importantísimo sobre la obra de Buenaventura Luna. Ahora, ese libro solamente fue entregado de manera gratuita por el Senado de la Nación. Uh-huh. Hay muy pocos ejemplares, de hecho están numerados. Sin embargo, hoy resulta casi imposible acceder a uno de ellos, y ahí está toda la compilación. Digo, grandes obras, grandes trabajos, pero nunca entró al circuito comercial para que cualquier ciudadano pueda acceder. Es decir, garantizar un canal de promoción y venta, uh-huh, de libros es también darle la oportunidad a cualquier ciudadano, acá, en Córdoba, en Madrid, en Shanghái. Es decir, el tema es que estas tecnologías, esta globalización, nos permite que nuestros autores puedan ser leídos en otros ámbitos. Solo en América hay cerca de 400 millones hispanoparlantes. Exacto. Estados Unidos tiene, solo Estados Unidos, casi 50 millones de hispanoparlantes, su población estable. Digo, hay que analizar, y es por eso las versiones e-book. Exactamente, por eso decía que qué importante llegar al libro digital, porque hoy, si bien hace unos días fue el Día del Lector, y hablábamos con nuestro querido Germán Cortés, decíamos, qué importante esto de la lectura, de fomentar. El otro día me pasó ir a una librería muy, muy, muy conocida acá en San Juan, y llevar a mis hijos y se enganchan y leen. Y por un lado me dicen, che, papá, qué bueno el papel, pero por otro lado ellos ya están acostumbrados a otra cosa y es todo digital. Entonces qué bueno poder tener acceso y poder brindarle la plataforma a estos escritores que por ahí no tienen la forma de hacerlo de otra manera, que tengan esta plataforma para poder mostrarse y también poder vender su obra. Mira, el mundo de las industrias culturales es diverso, está atravesado por estas nuevas tecnologías y fundamentalmente es una tendencia. Cada uno de nosotros pasa mucho más tiempo leyendo en el dispositivo hoy, uh-huh, que leyendo en papel. Digamos, la lectura en papel creo que se ha atrincherado. Ha quedado en el para momento, el romanticismo. Claro, pero en el momento personal del disfrute. Totalmente de acuerdo. Entonces que en la semana, bueno, qué sé yo, en la noche, por ahí, o el fin de semana, que puedes leer y disfrutar esa lectura en papel. Exacto. Pero esto es una cuestión cultural que tiene que ver con las franjas etarias. O sea, si vos estudias el mercado en este momento, mira,
Leía un análisis que han hecho un conjunto de investigadores españoles sobre una de las consecuencias culturales en la pospandemia, es el incremento geométrico del comercio de los libros electrónicos, de formatos electrónicos, el e-book concretamente. Sí. Es un e-book en este momento, los más vendidos van de 1 a 9 euros. Exacto. ¿Sí? Pero de repente ese e-book que se vende a 9 euros tiene casi un 35% de regalía para el autor. Es decir, claro, es muchísimo dinero. Exacto. Por la geométrica cantidad con la cual se puede vender en ese Exacto. mercado. Entonces, el presidente de la Cámara, el doctor Roberto Battoni, tomó la decisión el año pasado de que nuestras obras literarias se hicieran en los dos formatos. Bien. Formato e-book, porque te soluciona el problema logístico. Exactamente. O sea, el libro puede ser buenísimo, pero mandarlo de aquí a México te cuesta tres veces. Claro, te cuesta tres veces el costo del libro, entonces, claro. La tendencia mundial es que vos lo compras acá, al libro editado en España, se transfiere electrónicamente, se imprime acá y se te entrega. Exacto. Eso es lo que está pasando en la industria a nivel global. Bueno, apuntamos a asomarnos en la humilde proporción de San Juan a esta tendencia. Ubaldo, una comparativa que se me viene a la mente, ¿cómo vieron respecto al año pasado la inscripción de este año? ¿Se encontraron? Me imagino que siempre se encuentran con sorpresas. No, siempre. Pero porque aparte estuvimos ya hablando con compañeros tuyos, estuvieron visitando todos los departamentos y digo, ¿encontraron sorpresas realmente? Sí, han habido sorpresas, pero también han habido decisiones previas. Mira, hoy la logística es compleja para todos. Hemos estado en algunos departamentos cercanos y en algunos departamentos lejanos. Así es. Sin embargo, esto es una sensación personal. A la gente le cuesta más, creo que el momento social y político del país no hay mucha tendencia a ir a reuniones. Bien. Nosotros lo percibimos tempranamente y este año volcamos la comunicación, el diálogo a través de las redes sociales. Sí. Twitter, Facebook e Instagram han sido nuestro canal y hemos tenido una excelente respuesta. ¿Por qué? El año pasado 190 concursantes. Bien. Este año estamos en el orden entre 90 y 100. Pero ¿cuál es la diferencia? Estamos premiando en el concurso 2021 15 obras, 8 menciones especiales y 70 obras para antología. Es decir, Bien. Hay casi 98 obras Bien. Que están premiadas. Cuando un autor es premiado en San Juan Escribe, no puede volver a participar. Bien. Por 2 años está inhibido de volver a presentarse en esa línea. Entonces digamos que son los que se han inscrito ahora son inéditos o son, claro, son los inéditos o son los que no han sido premiados el año pasado. Bien, bien. Mira, la comunidad de gente que escribe, que tiene la vocación, las ganas de escribir, es relativamente acotada en San Juan. No por casualidad, hace algunos años, el fondo editorial, después de 2 años continuos desde su creación, decidió extenderlo a Mendoza, a San Luis. ¿Por qué? Y porque como que se te agota la cantera o porque no tenés el mismo volumen todos los Exacto. años. Pero eso no es un problema. Nosotros hemos interpretado que acá no se trata de juntar muchos libros. Hay que ver qué está necesitando la gente. Exacto. Por eso nos fuimos a dialogar a los grupos de escritores y hemos aprendido mucho y hemos hecho algunos cambios vinculados a eso. Qué importante, Ubaldo. El sector de las letras sí. hoy necesita contención, necesita puesta en valor esto, posibilitar que el que escribe sea leído en San Juan. Exactamente. Te hago una consulta, la última. Dentro de la cantidad de escritores que se presentaron y de las obras, ¿hay un género que destaque? Sí, sí. Mirá, nosotros el año pasado, por consejo de los especialistas de la Facultad de Filosofía, que es nuestra autoridad desde el punto de vista de las letras, nos estaba faltando un género en el concurso que era el género dramático. Bien. Entonces ahí se incluyen los formatos grandes, sí, comedia, tragedia, drama. Y también hay formatos pequeños en este sentido, que son más chiquitos. Obras más acotadas, digamos. Claro. Lo que comúnmente se conoce como stand-up. Bien. En la literatura se le denomina farsa.
Y entonces, bueno, en ese sector ha explotado, hay unas obras fantásticas, de hecho están dos de ellas están editadas, que van a salir próximamente a la venta, son buenísimas. Pero también relatos breves. Bien. ¿Cuál es la tendencia? De 3 a 5 páginas. Ajá. En ese campo, que antes no existía en el concurso, relatos breves ha ganado una fundamentalmente en jóvenes. Claro. Fundamentalmente en jóvenes y en adultos mayores está causando estragos. Digo, hay un 40% de devolución. Uh-huh. Así que bueno, estamos muy contentos y esperando la decisión del jurado para que en octubre podamos presentarlo. Bueno, a la espera, Waldo. Te agradezco muchísimo la visita. No, por favor, para mí es un gusto venir a visitarlos porque sé que no es solo el nombre, ustedes son la cultura inquieta. Así que un placer estar acá. Muchas gracias por el gesto y lo que has dicho. Muchísimas gracias. Amigos, nos vamos a ir a la siguiente entrevista de la mano de Germán Cortés, de esta manera.